¿Qué hubo, raza? Pues aquí andamos, estamos en continuación de este lugar. Es un edificio este lugar. En un tiempo fue un campamento militar donde tenían a Jerónimo, el Jerónimo, el mero mero, preso. Aquí lo tenían y se le escapó. Entonces vamos a ir caminando estos lugares a ver en qué encontramos. Hay mucho zacate, el zacate llega arriba de mis rodillas. Yo no tengo viboreras, el profe sí. Pero vamos a seguir buscando qué ruinas encontramos. Estoy detrás de una panadería que tenían aquí en este lugar. A ver si encuentro un poquito de pan porque además está dando hambre. Entonces acompáñenos aquí en Aventuras con Oxy y Sonora Survival, porque los dos estamos en el lugar. Él anda allá metido en unos adobes. Entonces, síguenos. Vamos a entrarle mejor por el otro lado. Aquí estamos llegando al lugar donde era la oficina del militar, del ejército. Mira, ahí estaba una puertita. Creo que todo esto estaba, tenía alambre. Ahí está donde tenía el techo. Venía el techo para acá. Tenía alambrado. Esta es una puerta para adentro, pero vamos a darle vuelta para allá. Y mira, techo bien picudito, creo que por la nieve que cae aquí. Y mira, todo de adobe. Mira, estos ladrillos de adobe se ven muy diferente a los adobes de el ranchito, la casita de ranchito que está por allá, que sale en el video anterior. Este adobe es muy diferente. Entonces este sí estaba hecho más viejo y por alguien que nomás estaba en el lugar y hizo lo que podía, porque dentro del adobe se ven los pedazos de piedras grandes. Y en el ranchito allá se ve bien finito el adobe, pero aquí se ve, mira, le ponían las tablas para al rato poder ponerle la ventana. Aquí está el refuerzo, otro refuerzo. Y aquí está donde caía el agua. El cimiento de piedra. En este. Y aquí están. Esto. Tiene que mucho cuidado. Una cascabel o algo. Y ahí está donde salía la chimenea. Mira este adobe. De acá para acá. Bien grueso está este adobe. Igual, le ponían las tablas para poner la puerta. Vamos a entrar aquí donde era el lugar del militar. Y no sé si estoy alucinando o algo, pero mira,
Tiene diseños el techo. Quizás en un tiempo, no sé, le quitaron estas tablas a otro de otro lugar y lo trajeron y usaron las tablas, pero mira, tiene diseños. O los pintaron o no sé qué. Pero aquí era el lugar, la oficina militar. Y pues ya está la cosa, la chimenea. Y luego pues aquí han de tener la estufita de leña. Pero mira, todo lleno. Y luego vino un pájaro a hacer un nido aquí. No está un búho allá arriba. Y luego piedras y todo. ¿Quién mete piedras? Pero aquí está el lugar, la oficina militar. ¿Qué ves, profe? Imagino que estas paredes están más derechitas que las casas que hacen hoy en día. ¿Cómo la ves? Cierto. Sí, cierto. Bien derechitas están. Bien derechitas. Aquí sí hacían el trabajo con amor. Pero es que ahora ya tienen. Ah, tengo que ir a la casa a ver a mi doña. Tengo que ir a ver televisión, la novela ya va a empezar y de volada dejan el trabajo. Y antes, pues no había eso. Antes, esto te entretenía antes. Bueno, esa es mi opinión. No, sí están bien derechitas las casas. Pues esta era la oficina, pero creo que de todos modos dormía alguien adentro. Y aquí están los corrales igual. Mira. Ya tenían más corrales para allá y todo. Acá se ven unas cosas que han quedado en el lugar. Pero estoy caminando donde camina. Los venados, el ganado, todo lo que hay por aquí. Mira, aquí hay un pozo. O no sé. Creo que estaba la agarran como por el río. Y ahí está otro lugar donde tenían pasto, otro corral. Es que todo esto lo usaban pues para pa los caballos. Porque los soldados que venían aquí venían en caballos para corretear los apaches del lugar. Y luego aquí, mira. Aquí solo sale el agua, mira, despacito. Y ahí cae aquí. En este tanque, creo que en el tiempo pues lo van a tener limpio. Y luego ya se escurre por acá. Ya corre para acá abajo. Acá están las piedras, mira. Acomodadas. Para que siga el agua. Allí donde. Es como una pila, un represo o algo. Algo que escarbaron para detener agua. En cantidad grande. Para los caballos. Pero creo que en esos tiempos. Pues ya le limpiaban todo eso, o los caballos venían y comían y tenían el pasto todo para bajito, y ya de cuenta estaba más limpio todo esto, porque así se queda, pues se llena de zacate, tiene bastante agua esta pilita, esta otra pilita al otro lado, son como círculos. Y aquí está una parra que se enredó en este pino. No le veo uvas. Pero vamos a seguir por allá y ver qué más dejaron de los 1800. Y para los que no creen que estamos en el desierto, mira qué hay aquí. Una choya entre medio de los pinos, mira, una choya. Aquí se ve que era un corral, o aquí tenían algo para amarrar los caballos y luego un cerco para dividir.
lo que estamos en el otro lado de esa pila. Ahí se ve un edificio de adobe, un pedazo de adobe que ya está. Y por allá tiene que ver otra estructura allá con techo. Acaba de pasar una estructura donde dice que el lugar lo usaban, que comenzó el lugar en 1878. Yo pensaba que había comenzado en los 80 y tantos, 86 por ahí. Pero acabo de aprender que era del 1878. Entonces, hace cuenta, más o menos 10 años anterior de lo que yo pensaba al principio. Pero aquí estamos acercándonos al otro edificio. Que nomás queda, y luego para allá, mira, allá está el río y allá está otro edificio. Entonces hay varias cositas por todo aquí, creo que hay una cosa de piedra, pero mira, aquí estamos en este edificio. Mira, este sí era el lugar de el militar. Uno puede pensar que las paredes eran de piedra, pero esto es solamente el cimiento, porque si das la vuelta para acá, aquí está el cimiento, y luego ya para arriba ya es adobe. Mira, y este era un cuarto, creo que allí, por cómo se ve, donde está un huequito y luego arriba se ve cuadrito, creo que era la chimenea de piedra, pero ya no hay mucho, ya se derrumbó todo, ya nomás queda y estas esquinas. Aquí hay un palo que, pues, yo pienso que aquí había uno, a lo mejor ahí había otro, y lo tenía aquí, y aquí maran el caballo. Pero mira, esta sí es madera, mira, no como la que dan hoy en día. El refuerzo para detener el adobe para arriba. Y luego todas las cosas, la piedra, o pues todo lo que hacían para el cimiento y luego construir para arriba el adobe. Ahí va. Esto probablemente podía haber sido la prisión, donde a lo mejor, no sé, a lo mejor todo esto era de piedra, y luego nomás la entrada pudo haber sido de adobe, así para lo que agarraban y los ponían presos, no se escaparan la cárcel, y luego ya los llevaban a otro lugar, ya castigaban a los nativos, a los apaches, ya llevaban los apaches para una reservación o algo así. A lo mejor ese es el lugar que usaban para eso. Y como estamos diciendo, una vez agarraron a Jerónimo y lo trajeron para acá. Y cuando lo iban a mandar para otro lugar, para que, no sé, si lo iban a matar, lo iban a meter a prisión, lo iban a... O sea, lo tenían aquí en el campamento y le iban a mandar para otro lado. Para el siguiente día ya no estaba, se les había escapado, se les había huido. Entonces, sí, Jerónimo aquí anduvo, aquí lo tenían, pero se les fue. Y el profe me había preguntado: oye, ¿cuántas veces agarraron a Jerónimo? Y lo han agarrado varias veces, y se había escapado varias veces. Pero como siempre, un líder dijo: si seguimos batallando, si seguimos peleando con los europeos, vamos a perder, y vamos a perder nuestro grupo indígena, vamos a perder nuestra familia, nuestros chamacos, vamos a perder a todos ellos en haciendo esto. Entonces al final se rindió, se dejó entregarse y se fue a la reservación. Lo mandaron para Oklahoma, donde murió y ya está enterrado. Pero en este lugar lo trajeron de una montaña a otra montaña, aquí lo tenían y se le escapó. Y otra cosa es que también en el tiempo el ejército le pagaba
a otros indios. Les pagaba para ayudarnos a buscar indios que queríamos, indios para meterlos a la reservación, indios para ponerlos presos y todo eso. Entonces agarraban cierta cantidad de indios, cierta gente de indios. Y mira, ahí está otro edificio, creo que es el baño. El profe anda buscando el baño ahorita, me anda diciendo no hay baño o algo así. Agarraban esos tipos de indios y les pagaban para buscar indios que el ejército trataba de capturar para meterlos a la cárcel y todo eso. Entonces aquí también con el ejército, también teniendo Jerónimo, todo eso, también tenían indios que trabajaban por el ejército. Vamos a entrar aquí al otro edificio. Mira, este edificio sí es mucho, mucho más viejo. Ya tienen el techo de madera, que son pedacitos, y los se ponen uno arriba del otro, así sobrepasado para que no gotee para adentro. Esto es donde horneaban el pan. Aquí horneaban muchísimo pan. Aquí está algo de la chimenea. Se escucha como que se está moviendo algo, quién sabe. Vamos a tener que tener mucho, mucho cuidado. Ay, me asustó esta... ¡Córrele, vete de aquí! Me andas espantando. Aquí vamos a entrar con mucho cuidado a donde hacían el pan. Aquí donde están los panaderos de esa novela, de esos panaderos. No, estoy jugando. Mira, el techo, como detenía, y luego afuera tienen las tablitas, cada una así sobre el... Ahorita ya le entra luz porque ya pasó mucho tiempo, ya se cogió. Ya se cogió la maderita, entonces ya le entraba, pero en el tiempo creo que lo hubieran cuidado. Pero como se ve, aquí anda toda esta madera. Y la madera donde le tocó más agua y todo, ahí se manchó más que la madera que no le tocó agua. Ahí arriba hay nidos de avispas. No hay abejas. Pero vamos a sacarnos ahí un poquito más. Quizás aquí tenían, no sé, a lo mejor aquí tenían la herradura también. Porque como se ve esto, mira, no sé, creo que aquí ponían diferentes herramientas, lo metían aquí. Mira, más clavos de ese tiempo. A lo mejor aquí ponían herramientas y luego aquí ponían esa cosa de metal que le pegaban. Mira las puertas. Mira cómo están las tuercas de esos tiempos. Bien, bien viejas. Igual que acá abajo. Y aquí ya tenía, mira, clavos más grandes. Hechos así como pues eso es la cosa de la herradura para los caballos. O sea, ahí armaban los clavos. Y luego mira, aquí está un bloque de adobe. Enterito está el bloque de adobe, mira. Se le cayó en un lugar. Este tenía doble refuerzo. Uno para la puerta y luego uno para arriba. Ah, no, triple refuerzo porque... Ah, cómo ve, mira. Uno ahí para la puerta. Ese para tener un poquito más peso sobre la puerta. Y luego ahí está otro, mira. Uno que corre aquí para allá. Y cae de esa para acá abajo. Para acá abajo. Ya ayuda a detener el techo de arriba. Como se ve ese hoyo, pienso que ahí corría otro de aquí para acá. No sé si pegaba en el centro. Y lo corría ese de acá para acá. Pero mira, pinos enteros. Aquí hay clavos y todo eso. No sé, que aquí colgaban algo. Aquí podían tener, no sé, algo para la comida o algo.
está esto. Una ventana. Bueno, aquí está lo interesante, mira. Como se ve, aquí en la pared esta, se venía para acá esta pared. Y no sé si por aquí, como se ve esto, aquí salía para acá. O a lo mejor un poquito más, aquí está, mira. Aquí está donde salía la pared esta para acá. Y esta venía para acá. Y luego aquí está donde salía el humo. Y luego aquí está, mira. Donde se venía esta chimenea para acá. Pues no chimenea. Y luego aquí va para allá. Y aquí se le ve cómo estaba el arco o el redondeo de el pan. Ahora, yo quiero construir estos en mi casa, en mi ranchito, pero con el tiempo, pero como estoy leyendo y tratando de figurar todo eso, si no estoy mal, a esta altura, para abajo, está lleno de piedra y adobe, y luego nomás es este arco, como se ve allí, ese arquito, mira. Y luego se ve como está lleno los bloquecitos así. Ese arco se venía para acá. Y aquí tenía la puertita. Comenzaban la lumbre, ponían la lumbre hasta atrás. Circulaba el aire caliente, así como un horno, porque es un horno, obviamente, hacían pan. Circulaba el aire. Y luego aquí, como se ve eso la chimenea, enfrente de la puerta, tiene como un tunelito que sale el aire, se va por arriba y sale eso para arriba. Para el humo, para cuando comienzas la chimenea, digo, el horno. Porque ya que quedan puras brasas y ya sabes que están las brasas listo y todo eso, ya metes el pan. Y ya se cocina el pan. Una de las cosas del pan, mucha gente tiene, cuando cocina hoy en día, porque hoy en día tenemos cosas más modernas, mucho más modernas, donde puede ser eléctrico, gas, propano, todo eso. O sea, primero cocinas la comida fuerte y luego cocinas el postre. Ya, si te vas a meter en eso de cocinar en el horno y todo eso, o sea, hoy en día se hace primero la comida fuerte y luego si vas a tener postre, haces el postre. Pero en esos tiempos, en los 1800 y todo eso, cuando venían los europeos y hacían los hornos y todo eso, cargaban la harina, tenían campamentos militares y todo eso, cuando venían con esto de el pan, como la temperatura estaba más caliente al principio y no estaban las brasas mantenidas a una cierta temperatura, porque el horno se tiene que calentar. No nomás es tener fuego y no, el horno se tiene que calentar. Entonces, al principio ponían el postre. Ponían las galletitas primero porque se cocinaba más rápido. Ya si iban a comer galletitas o lo que sea, si comía eso primero, ya, haz de cuenta, metían, si iban a hacer pies, ese tipo que le, como una tortilla abajo en un plato y lo llenas y luego una tortilla arriba, lo sea, le haces unos ojitos, esos tipos de pasteles, esos ya seguían, luego seguía el pan, porque el pan ya se hacía un poquito, ya se hacía más rápido al final, ya que estaba calentado y todo, ya se hacía el pan. Y luego al final ponían la comida principal. Y así era carne con papas y zanahorias y especias y todo eso. Eso ya metían al final. Ya lo cerraban, ya lo dejaban por horas. Y luego ya en la noche, en el atardecer, ya estaba la cena. Entonces primero se hacían la galleta en la mañana. Luego esos pasteles. Y luego los panes ya a mediodía con estos hornos. Pues más o menos ahí, pues mediodía, mañana, mediodía. Y luego ya en la tarde salía la comida principal. Pero como ahí se ve, mira.
Para muchos van a decir, no, pues Shoxi, estás más loco que está hablando de hornos y todo eso. Pero para mí esto es, wow, esto es una chulada. Mucha gente hoy en día hace pan en su casa y está suave y todo eso. Pero para alguien que le gusta hacer pan y todo eso, esto es increíble. Encontrar el horno sería fantástico, pero encontrar la huella que el horno había quedado y sabiendo que, oh, pues no era un horno de abajo para arriba, es un horno de aquí a aquí, pero salía hasta acá. Y luego metían la brasa, se calentaba el horno, le sacaban las brasas, metían con las brasas metían las galletas y luego los pasteles esos, y luego sacaban todas las brasas, metían el pan, y así quedaban las brasas todavía, las metían y luego ya metían la carne y todo eso. Entonces, esto un horno era trabajo. Y para tener un horno así, de esta medida y todo eso, es que el campamento militar aquí sí andaba fuerte tratando de buscar los apaches. Qué historia del lugar. Qué historia. Pues hay más corrales por todos lados. La única cosa es que, pues realmente no tengo una manera de irme por allá, pero allá está otro edificio. Otras cosas, creo que vamos a sacar la vuelta a todo esto sin viboreras, pero tenemos que ir para poder grabar lo que queda de este lugar. Y pues aquí hay, mira, lo que yo pienso que era una estufa. Porque aquí está, mira, las patitas. Y luego aquí está lo que era la puerta de la estufa. Sí, eso es una estufa. Pues como estamos platicando que aquí anda el profe, pues conmigo ya regresó. Como estamos platicando de que en este lugar ahí todavía hay algo, mira, ya. Un campamento militar que supuestamente tiene edificios por todos lados. Tenían esas cosas blancas donde dormían los soldados. Aquí andan los soldados indios que buscaban los apaches. A veces dices, ah, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Pero mira, aquí hay ladrillos de adobe en la nada. Así nomás le sacaste, mira. Es que aquí había cosas. Casa de adobe, no, esta casa, esta es, ya se inundó, ya nomás quedan las paredes donde iban las puertas y la otra puerta para afuera. Mira, esto que está aquí es puro una casita de adobe, mira. Qué chulada el lugar. Bueno, pues raza, mira, ahí está la casita, pues el de los caballos. Muy suave lugar, muy buen cuidado, muy escondido también. Tienes que saber un poco de la historia del lugar para saber que esto está aquí. Y pues ya nos vamos, ya nos estamos despidiendo, ya. Duramos todo el día aquí en la hermosura de este lugar, de que en un tiempo era un rancho, más atrás era un campamento militar, edificios de adobes muy muy bien cuidados, y en un tiempo tenían a mi tío aquí preso, se le escapó y se les fue, y ya después pues se entregó. Pero aquí ya nos despedimos de este lugar, de esta hermosura
de estas montañas que se ve el pino, pero todos estamos en el desierto de Sonora, como dice mi carnal. Y aquí anda mi carnal, aquí mira, está comiendo fruta. ¿Qué estás comiendo? ¿Manzanita? Limita. Aquí está mi carnal, el profe de Sonora Survival. Saludos, chavos, aquí andamos apoyando al Oxy y juntos nos apoyamos y muchas gracias por el apoyo. Y pues tú, por esta aventura, muchas gracias. Como digo, nos vemos ahí. Comenten, suscríbanse, apóyenos si les gusta, si no, pues no hay pedo. Ahí está todo bien. Y igual, ya están las camisetas nuevas en el Amazon. Si quieres las camisetas, está ahí abajo en la descripción. Aquí están unos diseños de las camisetas que puedes comprar. Igualmente, si no les gusta el diseño, no es comprarlas para apoyarme, porque las tengo en el Amazon y el Amazon me da como $1. Entonces, si realmente les gusta la camiseta, pues ahí les sugiero que las compren. Pero si no, no hay problema. No es para mucho. Y muchas gracias para todos. Ahí nos vemos la otra. Y gracias. ¡Profe! ¿A que no sabes qué tanta suerte tienes? ¿Qué? Mira. Me asustaste, loco. Loco tonto. No encuentro la llave. ¿A que no sabes qué tanta suerte tienes tú? ¿Qué? Pues no tienes mucha suerte porque creo que perdí la llave allá en el monte. ¿Qué tengo? No me la jodas.